Hola, muy buenos días a todos. Bienvenido a este webinar de asignación de cupo, que es la repetición de un webinar que ya se hizo anteriormente. Y lo estamos repitiendo porque nos imaginamos que pudieran haber más preguntas de las que se hicieron la vez pasada. Así que eso, vamos a esperar un par de minutos para poder empezar, dos máximo, para que se pueda alcanzar a meter toda la gente posible. Bueno, por mientras también les vamos a leer las reglas de convivencia, que es, bueno, mientras que la gente, o sea, mientras que la sociedad va a presentar, se van a mantener todos los micrófonos en silencio obligatorio para que no se acople en el sonido y no haya interrupciones. Y todas las preguntas que quieran hacer las pueden hacer por el chat. También vamos a estar considerando las preguntas que se hacen por YouTube. Así que también si es que alguien, si tienen a alguien que no se pudo meter al Zoom, la pueden hacer por ahí. Y idealmente ojalá que tenga la cámara prendida para hacer de estos minutos más personales. Y vamos a priorizar las preguntas por el chat, ya que es más o menos por orden de llegada. Y si es que sobra tiempo, vamos a abrir los micrófonos. Pero vamos a priorizar sí o sí las preguntas por el chat. Esto también idealmente va a durar una hora aproximadamente. Y vamos a ir evaluando según la cantidad de preguntas que haya, si es que lo alargamos máximo 10 minutos más. Bueno, en honor al tiempo del webinar, vamos a ir partiendo. Primero, nada, decirles que mi nombre es Sara Varela y voy a estar aquí yo haciendo las preguntas. Espero que con estos webinars les estemos clarificando algunas cosas que yo sé que nosotros sabemos que tienen muchas dudas. Y los dejo con Sofía Ortúzar, que les va a presentar para luego hacer la ronda de preguntas. Hola, buenos días a todos. La presentación de hoy día tiene por objeto el procedimiento de asignación de cupos en los proyectos. Como algunos de ustedes saben, la ley 21.302 establece el servicio Mejor Niñez, ¿no? Y que va a entrar en funcionamiento el 1 de octubre, establece que el procedimiento ahora de asignación de cupos lo hace el director regional. Entonces, para partir, vamos a hablar del marco normativo, un poco dónde nos enfocamos en la ley para este procedimiento de asignación de cupo. La ley 21.302, ¿no? que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, establece en su artículo 19 que los niños, niñas y adolescentes serán derivados a los programas de protección especializada por los tribunales o las oficinas locales de la niñez, cuando éstas existan, que las determinen según corresponda. En ambos casos, va a ser el director regional respectivo quien asigne un cupo en un proyecto del programa que corresponda, atendiendo a un procedimiento breve, racional y justo. La ley mandata que un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia debe regular la asignación de cupo y este procedimiento breve, racional y justo. Bueno, las características de este procedimiento, de esta asignación de cupo, con la entrada en funcionamiento de Mejor Niñez, entonces ya no van a ser los jueces los que asignan al proyecto concreto, sino que van a ser los directores regionales. El juez va a seguir derivando a un programa, pero el cupo en el proyecto concreto es una facultad que tiene el director regional.
Y el director regional, cuando tenga que asignar el cupo, debe considerar toda la oferta disponible en su región, debiendo procurar una asignación equitativa. Asimismo, el director regional debe informar inmediatamente al colaborador acreditado que ejecuta el proyecto donde se asignó el cupo o al responsable del proyecto cuando se trate de aquellas de administración directa, de aquellos proyectos que están ejecutados directamente por el servicio. Y la asignación se va a realizar mediante un sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo, que va a estar también conectado con el CIDFA del Poder Judicial. Bueno, ¿y quién puede derivar a Mejor Niñez? Puede derivar al servicio los tribunales mediante la derivación judicial o las oficinas locales de la niñez cuando éstas entren en funcionamiento mediante la derivación administrativa. Mientras no exista la ley de garantías, no va a existir derivación administrativa y por lo tanto en ese periodo solamente van a haber derivaciones judiciales por parte de los tribunales. Y entonces, tanto tribunal como oficina local de la niñez van a derivar al director regional respectivo, y es el director regional el que asigna el cupo en el proyecto. Bueno, la derivación judicial, como decíamos, va a ser el director regional correspondiente al domicilio del tribunal que deriva quien asigne el cupo. En horario de funcionamiento de la dirección regional, es decir, en horario en que, porque los tribunales trabajan de lunes a sábado, mientras que la dirección regional trabaja de lunes a viernes, en horario de funcionamiento de la dirección regional, una vez que se notifique, el director regional procederá a la asignación del cupo respectivo, debiendo aquella efectuarse el mismo día dentro del horario de funcionamiento de la respectiva dirección regional. En el caso de la derivación a cuidado alternativo, la asignación de cupo debe realizarse en el plazo no superior a una hora desde la derivación. En caso de que sea fuera de horario de funcionamiento de la dirección regional, bueno, cuando dicha medida sea resuelta fuera de este horario, aquella medida se va a notificar en forma telefónica al director regional respectivo, quien va a proceder a asignar el cupo y a notificar de tal asignación por la misma vía. Y para estos efectos, cada dirección regional va a contar con un teléfono móvil cuyo número va a estar, bueno, se va a informar a los tribunales con competencia en materias de familia de la respectiva región, que va a estar disponible durante las 24 horas del día para poder hacer aquellas asignaciones en horario, o sea, fuera de horario de funcionamiento de la dirección regional. Por otra parte, tenemos la derivación administrativa, que tal como decíamos, mientras no entra en funcionamiento la ley de garantías, esta derivación no existe. Bueno, y en este caso van a ser las oficinas locales de la niñez quienes van a derivar al director regional ante una sospecha de vulneración de uno o más derechos, y el director regional deberá asignar al niño, niña o adolescente a un cupo en un proyecto de diagnóstico clínico especializado más cercano a su domicilio. Y una vez realizado el diagnóstico, la oficina local de la niñez derivará al programa de protección especializada de la línea de acción que corresponda, debiendo el director asignar al niño o niña o adolescente en el cupo del proyecto correspondiente. Aquí hay que señalar que la ley es bastante clara, que solamente los jueces pueden derivar a cuidado alternativo, mientras que las oficinas locales de la niñez no pueden derivar a cuidado alternativo. Entonces, para tener eso en consideración, como decíamos anteriormente, esta derivación administrativa depende todavía del proyecto de ley de garantías, que mientras no esté en vigencia, esta derivación administrativa todavía no puede ejercerse. Esto es, a grandes rasgos, lo que es la asignación de cupo. Quedamos obviamente muy atentas a las preguntas. Adelante, Sara. Muchas gracias, Sofía, por la presentación. Bueno, ahora vamos a proceder a responder las preguntas que pudieron alcanzar a hacer algunos. Los invito a seguir haciendo las preguntas por el chat. Y va a estar respondiendo con nosotros el parte de nuestro equipo legal, que es Pilar Hernández y Hernán Moya. Así que vamos por la primera que tenemos, que es de María Eugenia Cantuarias, y que pregunta, ¿se mantendrá derivaciones vía 80 bis? ¿Se escucha? Sí. Hola, buenos días a todos. Sí, a ver, la facultad del 80 bis está contenida en la ley de familia, estatuto legal que no ha sufrido modificaciones en virtud de esta nueva institucionalidad, y también el artículo 19, al diseñar esta asignación de cupo, también lo vuelve a reiterar. Por tanto, el 80 bis permanece. Lo que sí, en el desarrollo del sistema con el Poder Judicial, obviamente hemos advertido que el juez
debiera no derivar inmediatamente por 80 bis, ya que tiene que esperar que el director regional, revisada la oferta del territorio, le asigne el cupo en el proyecto respectivo, y si esa asignación es en una lista de espera, como puede ocurrir, el juez ahí tendrá la facultad de volver a insistir mediante otra resolución vía 80 bis. Por lo tanto, lo que hemos entendido es que se va a ver amortiguado esta facultad del juez, pero obviamente que permanece. La siguiente pregunta es de Vivian Galás, que dice: ¿a partir de octubre pueden asignar cupos a OCA acreditadas que no reciban subvención estatal? Sí, claro, nosotros vamos a asignar cupos a todos los organismos colaboradores que estén con convenio vigente. No sé si se está refiriendo a entidades coadyuvantes o si está acreditada como entidad ante nosotros, nosotros podemos asignar cupos porque está en nuestra esfera de atribuciones, y si se tratara de una entidad coadyuvante, dado que la ley otorgó el plazo de un año a estas para acreditarse, también podríamos asignarle un cupo en los proyectos que desarrollen. La siguiente pregunta es de Macarena Narváez, que dice: ¿dirección regional derivará al organismo colaborador o directamente al programa? A ver, en esto hay que ser cuidadoso con el matiz y la nomenclatura. La derivación al programa la sigue haciendo el juez. Es responsabilidad de los tribunales decidir, en vista de la vulneración que evidencia en la respectiva audiencia, si un niño necesita un PRM, si necesita cuidado alternativo, si necesita el que le corresponda. La función del director regional es exclusivamente asignar un cupo a un proyecto respectivo que esté vigente en nuestro sistema. Por tanto, una vez que vista la oferta, veo que PRM, por ejemplo, tengo 3 en mi territorio, atendido a cuando vence ese proyecto, a la cantidad de cupos disponibles que tiene, el director procede a asignar el cupo y le notifica tanto al juez, quien recibía esta información, dicta una nueva resolución, esa nueva resolución se notifica tanto al director regional como al organismo colaborador, quien tiene que recibir a ese niño, niña, adolescente, y ciertamente también nosotros internamente nos comunicamos con el organismo colaborador que ha sido designado para recibir a ese niño. La siguiente pregunta es de Angélica Alfaro, y dice: ¿qué pasa si OLN deriva director regional, el proyecto de diagnóstico evalúa y da cuenta de la necesidad de residencia? Sí, como se dijo en la presentación, la internación, el cuidado alternativo en la medida de protección de esa magnitud solamente puede ser determinada por un tribunal. Por tanto, si el informe, el diagnóstico concluyera eso, necesariamente hay que judicializarlo para que un tribunal corrobore esa medida y nos requiera entonces nuevamente la asignación de un cupo. Esta es una pregunta que nos llega desde YouTube, de Camila Cancino, y que dice: ¿la derivación a los programas de diagnóstico DAM, cómo se efectuará? ¿También mediante el director regional? Sí, todos los programas tienen que ser, la ley no distingue, todos los programas tienen que ser asignado el cupo a través del director regional una vez que el tribunal determine a cuál es el que debe asistir. En el caso de las OPD, puede que todavía por un tiempo los tribunales sigan derivando directamente a efectos de tener el informe situacional, obtener el informe situacional que elabora la OPD, considerando que en nuestra legislación señala que las OPD siguen rigiéndose por la normativa anterior. Creemos que vamos a tener casos tanto en que el tribunal nos solicite a nosotros el cupo en la respectiva OPD o van a derivar directamente el juez a una OPD solicitando ese informe. Pero en cuanto al DAM, tiene que tratarse como cualquier otro programa. Es decir, tenemos que asignar el cupo desde la dirección regional. La siguiente pregunta es de Sergio de Raos, y voy a tratar de leerla bien, que dice: ¿cómo se deriva a niños, niñas y adolescentes en las comunas que no cuenten con OPD y tampoco oficina local de infancia
desde las redes como escuelas a programas PPF? ¿Cómo si se puede hacer en la actualidad? ¿Se deben judicializar todos esos casos? A ver, ahí en la deriva, no alcanzo a entender completamente, estamos pensando en que un PPF, el OPD lo deriva directamente y estamos viendo que la OPD también debiera consultarnos a nosotros en la posibilidad que, si es que la tiene, de consultarnos a nosotros por esa asignación en el cupo respectivo de PPF. Y en relación a las comunas en que no cuentan con OPD ni con oficina local, me confunde porque ese niño, para llegar a requerir ese programa, tiene que acercarse necesariamente a la OPD o LN respectiva. No hay algo ahí en la pregunta, no sé si Sergio puede complementar. A ver, sí, Sergio, te voy a dar la palabra, espera un segundo. Ahí deberías poder prender tu micrófono. Ya. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ya. Buenos días. Mire, mi consulta es la siguiente. Lo que pasa es que nosotros, como programas PPF, recibimos derivaciones tanto desde tribunales como también desde las redes comunitarias, es decir, escuelas, jardines infantiles, municipios, hasta el momento. Sergio, me esperáis un segundo porque no te escuchan bien, así que pero yo te escucho bien, así que voy a prestar mi audífono. ¿Ya? Ahora sí. Ya, mi consulta es, lo que pasa es que actualmente los PPF, que son los programas de prevención focalizada, reciben derivaciones desde tanto tribunales como también desde las redes, es decir, escuelas, jardines infantiles, salud, todas esas redes. Por lo que estoy entendiendo, a partir del 1 de octubre solamente van a poder recibir desde tribunales y desde las oficinas locales de infancia. Pero en mi territorio, que es acá en Alto Biobío, de mis tres comunas, solamente en una hay OPD y en las otras dos no hay OPD, no hay oficina local de infancia. Y las redes nos derivan directamente a nosotros, y nos, sin pasar por tribunales, porque se puede hacer actualmente. A partir del 1 de octubre, a todas esas redes que en este momento me están consultando cómo se va a hacer, les tengo que decir que a partir del 1 de octubre se debe judicializar todos esos casos, porque acá la OPD es solamente comunal, no ve todo el territorio, no ve las otras dos comunas. Entonces no cuentan ni con OPD, ni tampoco hasta el momento con oficina local de infancia. Perfecto, ahí viene la respuesta. Ya, gracias. Sí, Sergio, perfecto. Estoy ahora en otro computador que dice Hernán Moya, pero estoy aquí porque tuve un problema. No, perfecto. La ley lo que mandata es que la OPD y los tribunales tengan que solicitarnos un cupo, pero la asignación que ustedes vienen haciendo por redes sociales, directo al PPF, obviamente eso no podemos intervenir en ese proceso porque no está regulado, y eso tiene que seguir sus canales. Los únicos organismos mandatados a solicitarnos el cupo a la dirección regional son los tribunales y las OLN. Y dado que las OPD reemplazan de cierta manera, mientras no existan las OLN, a las, OP, las OPD reemplazan a las OLN, mientras no existan aquellas, estamos intencionando, y es la idea, que las OPD, cuando tengan la posibilidad, puedan requerirnos a nosotros la asignación del cupo en el PPF, porque también esto nos va a permitir llevar un control mejor de la oferta programática en la región, no por querer invadir atenciones, sino que la idea es que podamos trabajar muy mancomunados y poder conocer la oferta, y entonces saber cuándo la OPD derivó y a quién nos sería de mucha utilidad para también el manejo de la oferta. La siguiente pregunta es de Yerka Aguilera, y dice: si no está una ley de garantías, ¿cómo se derivará en aquellos programas que reciben niños, niñas y adolescentes, no solo por orden judicial, PPF, PIE, por ejemplo? Sí, es lo que acabo de señalar, ¿no? Estamos ideando un mecanismo para contactarnos con la OPD para que nos puedan
anticipar el requerimiento a un PPF o si no el PPF después nos tendrá que avisar? Esto es algo que todavía no está, lo comunicaremos por supuesto antes del 1 de octubre, estamos diseñando hoy cuál sería el procedimiento porque la ley es media confusa en las atribuciones a las OEPD, por una parte señala que la OEPD se sigue rigiendo por la normativa anterior, pero también dice que cada vez que la legislación nueva se refiere a OLN, se entenderá hecho esa referencia a las OPD. Entonces, estamos diseñando ahí un protocolo que prontamente lo vamos a dar a conocer para ver cómo nos podemos informar de esas derivaciones o si puede ser a lo mejor apenas lo hayan hecho o en el momento anterior, de manera de que el director regional de cada territorio pueda entonces estar al tanto de cómo se está manejando y cómo se están llenando los cupos en el territorio. La siguiente pregunta es de Nicolás Arrepol y dice: las fiscalías locales, a contar desde el 1 de octubre, ya no podrán derivar directamente a un programa ambulatorio, PRM. ¿Deberán derivar al tribunal de familia correspondiente al territorio del niño? Efectivamente, deberán derivar al tribunal de familia, ese va a ser el mecanismo. La siguiente pregunta es de Hogar Redes, y que dice: ¿cómo se ha instruido a carabineros o PDI para ingreso a residencias en horas de la madrugada para contactarse primero con la dirección regional y no con tribunal de familia en primera instancia? Sí, gracias, Sara. No, el procedimiento en eso no innova. La PDI o carabineros lo primero que hace hoy día y es lo primero que va a tener que hacer también es acudir al juez de turno respectivo y será este quien nos tenga que solicitar a nosotros el respectivo cupo en la residencia, para lo cual tenemos teléfonos de emergencia, como señalamos. Las facultades de derivación están radicadas absolutamente en los tribunales y en las OLN. No vamos a recibir llamados de la PDI ni de carabinero, en el sentido de que podemos recibirlo, pero no podemos resolver la asignación de un cupo si no viene mandatado por una resolución judicial y en el futuro por una oficina local de la niñez, y con este alcance que les hice anteriormente respecto a la derivación de OPD a un PPS. Muchas gracias, Pilar. La siguiente pregunta es de YouTube y es de PPF Conquistador Yumbel, que dice: ¿qué va a pasar con todas causas que se encuentren en la lista de espera del programa? La lista de espera no tiene relación directa con la asignación de cupo. Va a haber casos en que, desgraciadamente, el cupo asignado va a ser en una lista de espera, como también ocurre hoy día, y que el juez entonces intenciona con el 80 bis. La solución de la lista de espera es una de las grandes preocupaciones que tenemos, pero viene en otra lista solucionada. Estamos solicitando mayores recursos a vía presupuesto. El Sename, en todas las licitaciones que nos va a entregar al 1 de octubre, ya ha aumentado cupos que surgieron a raíz de 80 bis, los ha tratado como cupos permanentes. Había un aumento importante en eso. Entonces, la gestión que tenemos que realizar para que la oferta aumente en todo el territorio y tenga pertinencia, para que los niños no tengan que trasladarse, es una de las principales preocupaciones del servicio, pero no se soluciona ni tiene incidencia en la asignación de cupo. La siguiente pregunta es de Ruiz Figueroa, dice: ¿cuándo será publicado el reglamento de la ley? Gracias. El reglamento ya ha iniciado su tramitación, está para firma del presidente, luego ingresa a la Contraloría y tiene que estar ante el 1 de octubre. No obstante, todos los tribunales del país ya van a comenzar a ser capacitados en este sistema, pero obviamente tiene que estar la normativa vigente el 1 de octubre y eso es una preocupación del presidente y de la Contraloría, todos están antecedentes, así que esperamos contar con esa normativa al momento de entrar en vigencia. La siguiente pregunta es de Evelyn Arce, dice:
¿Cuáles son los tiempos para las asignaciones luego de que los tribunales dictaminen a qué programa proteccional debe ser remitido? Ahí señalamos en la PPT, quizás fue muy rápido, que estamos mandatados, nos estamos obligando a hacerlo en el mismo día hábil en que recibimos el requerimiento del tribunal, en caso de un programa ambulatorio, y en el caso de cuidado alternativo, dada la envergadura de esta medida, estamos obligándonos a hacerlo no más allá de una hora, sea solicitado en horario por teléfono, en horario inhábil, o en horario hábil de lunes a viernes. Igualmente nos estamos obligando a que esa gestión y esa devolución de respuesta, que es un sistema que le llega al tribunal, esté efectuado no más allá de una hora desde que recibimos las resoluciones que nos solicita el ingreso a residencia. Catalina dice, la OPD recibe una cantidad importante de derivaciones de la red y asimismo deriva los PT disponibles. ¿Cómo será el flujo bajo este nuevo marco? Como señalaba Pilar, las OPD van a seguir con un régimen intermedio durante este tiempo, en que se va el servicio intencional a que deriven hacia el servicio. Sin embargo, en la medida que vaya siendo reemplazada por las OLN, las OLN van a hacer la derivación de acuerdo a la ley y el reglamento. Otra pregunta también que es de Catalina, dice, si existe una OPD y una OLN en la comuna, ¿cómo se definirá el flujo de derivación desde la red y tribunales? Sí, es un poco lo mismo de la pregunta anterior. No debería haber una superposición entre OPD y OLN, si es que entendemos que una vez que existan las OLN, estas son el organismo definido por la ley para hacer la derivación. O sea, ellos derivan a programa y luego la asignación a cupo la realiza el servicio del director regional. Daniela Vergara dice, ¿los proyectos ya no van a poder coordinar previamente las derivaciones por gravedad de la situación o por perfil? La coordinación, nosotros entendemos que esto va a ser aún mayor, el servicio a cargo de toda la oferta de protección especializada tiene que estar muy, muy a caballo de cada detalle de cada proyecto. Entonces, cuando nosotros asignemos un cupo, obviamente antes de hacer eso vamos a revisar los factores de riesgo del niño, todas las indicaciones que viene desde el tribunal y que ya hemos diseñado cómo va a llegar esa plantilla. Por tanto, el perfil ciertamente lo tenemos que respetar y queremos que los niños sean asignados un cupo en donde puedan ser reparados efectivamente su daño. Por tanto, esa coordinación que hasta ahora viene haciéndola como el consejero técnico del tribunal con la respectiva OCA, se sustituye y estamos el director regional, y por eso se potencian las direcciones regionales en este diseño, ¿no? Tienen que, como una tarea fundamental, es conocer como la palma de su mano la oferta en el territorio. Por tanto, esa coordinación se traslada y tiene que ser la dirección regional con los proyectos del territorio, y no ya queda en manos de los consejeros técnicos que trabajan para el tribunal estar revisando, analizando cuál es la característica del proyecto específico para que ese niño o niña sea asignado. Nicole Cortés pregunta, respecto a la derivación a programas de tribunales de familia, ¿se seguirá notificando los programas mediante correo electrónico o solo será una notificación por parte de la dirección regional? Sí, no, también hemos hecho cargo de eso. Por ahora, en un tiempo transitorio, seguirá siendo el tribunal lo que hace, es decir, notificarles por correo electrónico que ha sido un niño asignado un cupo en ese establecimiento, en ese programa, porque esto es una decisión del juez. Nosotros no estamos, solo nosotros colaboramos asignando el cupo, pero el juez, por eso que tiene que ser tan rápida nuestra respuesta, porque el juez tiene que complementar su resolución o dictar una nueva y notificar al organismo que ha sido objeto de una asignación, que en este caso es complementada por la información que le da el director regional, pero es el tribunal el que va a notificar. En régimen, cuando tengamos un sistema informático de información, esperamos que el sistema salte y notifique por sistema al organismo colaborador y ya no por correo, pero en el tiempo inmediato sigue siendo tal cual. El tribunal va a notificar a ese colaborador a quien le asignaron un cupo
a través de la dirección regional. Evelyn Arce pregunta algo parecido y dice, ¿cuáles son los tiempos para las asignaciones luego de que tribunales dictamine a qué programa proteccional debe ser remitido? Sí, esa pregunta yo creo que ya, bueno, no, ahora no podemos filtrar, pero ya la realizaron, pero lo vuelvo a señalar. Nos hemos dado el plazo de responder en el mismo día hábil en que recibimos la solicitud en caso que se trate de un programa ambulatorio y en una hora si se trata de cuidado alternativo. Nicole Cortés dice, en caso de que un proyecto X evalúa que el niño ya no es sujeto de atención, ¿se va a poder coordinar previamente las derivaciones por gravedad de la situación o por perfil? La repito de nuevo. En caso de que un proyecto X evalúa que el niño ya no es sujeto de atención, ¿se va a poder coordinar previamente las derivaciones por gravedad de la situación o por perfil? A ver, si entiendo bien, no sé, hay dos conceptos ahí. Uno es que cualquier orden de egreso en nada innova el sistema como está ahora y tiene que ser un tribunal que lo autorice. Y en cuanto a lo del perfil y la coordinación, creo que quedó respondido con la explicación anterior. Si no fuera así, le damos la palabra para que complemente, pero entiendo que era la misma que acabo de explicar. Sí, yo, Nicole Cortés. Sí, Nicole, por favor, si quiere aclarar la pregunta. Mi consulta más que nada va en relación que cuando se deriva un caso para acá y se despeje la fase diagnóstica, que el caso requiere de una intervención más especializada, siempre se hace una coordinación previa con el otro proyecto para ver si tiene un ingreso inmediato. Entonces siempre la sugerencia en el informe dirigido al Tribunal de Familia, se hace esta sugerencia de derivación al proyecto, por ejemplo en este caso un PRM, y que se ha coordinado previamente con el director de ese proyecto para que el caso ingrese de manera inmediata. Más que nada, esa era mi consulta. No sé si se puede entender de mejor forma. Sí, gracias, Nicole. A ver, nosotros no vemos inconveniente y si es ayuda a los tiempos que ustedes recomienden, eso no lo estamos modificando. Lo que sí, a pesar de esa recomendación, el tribunal, antes de derivar directamente, de mandarlo a ese programa que ustedes han señalado, tiene que necesariamente volver a solicitar, o no volver, sino que solicitar el cupo al director regional y probablemente sea en ese programa al cual ustedes han recomendado, porque ustedes han hecho ya ese levantamiento anterior. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Omar Pinto y dice, ¿qué sucede con los ingresos de emergencia a residencia con orden verbal del magistrado? Para esos casos es como comentaba Sofía, que tenemos diseñado este teléfono de emergencia 24 horas que los jueces van a conocer oportunamente y va a estar disponible efectivamente todo el día. Tenemos que, en ningún caso podemos interrumpir el flujo que ha venido ocurriendo antes, esto es solamente para mejorarlo y para ser responsable al servicio de la oferta que tiene en el territorio. Por tanto, sí va a seguir ocurriendo eso. A la hora que solicite un juez que ingrese un niño a una residencia, se van a poner en juego los mecanismos que les he señalado y que básicamente es un teléfono y por tanto el director regional contactado a la hora que sea va a tener que llamar a ese organismo colaborador, avisarle que va un niño a ingresar y en el siguiente día hábil en el sistema tendremos que registrar esta asignación de cupo que fue hecha en forma verbal desde el teléfono que tenemos asignado para esos efectos. Para poder despejar las manos levantadas, tenemos dos, después de estas dos preguntas vamos a volver a las preguntas escritas por el chat. La que primero tenía la mano levantada es Catalina. Hola, buenos días. Sí, más que nada quería reiterar una Catalina, pregunta. Catalina, ¿se puede prender la cámara que la tienes apagada? Lo que pasa es que tengo problemas de conexión. Entonces, si prendo la cámara, perfecto. Mi audio se va a escuchar muy mal. Ya, no hay problema. Catalina, acá de OPD Santiago. Si bien Hernán responde a la consulta que realizamos, y que esta es una duda que tenemos varias OPD donde ya se encuentra implementada la OLN,
en esta comuna en particular ya existe una OLE funcionando. ¿Cómo se va a determinar el flujo de derivación a partir de octubre, en el entendido que las OPDs a nivel comunal para las redes son el referente y la primera puerta de entrada a todo el ámbito proteccional? Con esto me refiero, ¿de qué manera se va definir un flujo de derivación donde OLN asuma este rol a partir de octubre? Y una vez que reciban las derivaciones desde los colegios, los jardines infantiles, etcétera, ¿cuál va a ser el rol de la OLN? ¿Va a diagnosticar y posteriormente va a informar a la dirección regional en el caso que se requiera un cubo, por ejemplo, para un PPF, un PIE, aquellos programas que no requieren de un ingreso por vía judicial? Eso como primera pregunta. Y lo segundo, ¿qué va a ocurrir con las derivaciones de tribunales de familia hacia la OPD y aquellas OPD particularmente que tenemos listas de espera? Listas de espera bastante extensa. En el fondo, ¿cómo se va a ir mirando cuál es la situación de la oferta a nivel comunal? Porque ahí tengo, me surge el interrogante de que si el tribunal está ordenando el ingreso a OPD, eso también va a ser informado al director regional, y el director regional va a determinar si es pertinente o no que ingrese, por ejemplo, a la OPD de esta comuna. Tengo esas dos consultas porque no queda muy clara la figura de cómo empiezan a funcionar de manera complementaria ambos dispositivos que ya están siendo ejecutados en el territorio. Y esto no lo consulto solamente por la comuna de Santiago, sino que por todas aquellas comunas donde ya funciona tanto una OLN como una OPD. Sí, gracias, Catalina. A ver, el tema de las OLN en funcionamiento son planes pilotos, no están amparados en la normativa vigente aún, porque como saben, la ley de garantías está en actual tramitación. Por tanto, la OLN no nos va a derivar nada ni va a poder hacer... Tú lo que estás haciendo lo estás haciendo como pilotaje para advertir errores, pero la OPD, como señala la ley que les mencioné antes, el artículo transitorio octavo, señala que la OPD se sigue rigiendo por su normativa actual vigente hasta hoy día, y por tanto no va a haber un choque de funciones ahí. Sí va a haber cuando la ley de garantías salga, y para eso esa misma ley ha previsto que dentro de un plazo de 6 meses va a haber que ver si hay que consensuar normas, dictar otro proyecto de ley, perdón, otra ley, o vía reglamentaria coordinar bien este traslape entre OLN y OPD, pero eso es para el futuro. Hoy día la OPD sigue con sus funciones actuales y por tanto el tribunal le va a poder seguir derivando, y sabemos de la lista espera que hay en algunas comunas, y bueno, eso es parte también del manejo de la oferta territorial. Como saben, una de las nuevas líneas de acción es el diagnóstico clínico especializado, que también cuando ya esté implementado y en régimen, de alguna manera va a poder aliviar la tarea que arduamente vienen desarrollando las OPD. La otra persona que tiene la mano levantada es Claudia Martínez. Claudia, tiene el micrófono apagado. Hola, buenos días. Desde PPF Constitución, de la región del Maule, acá. Miren, yo la verdad estaba escuchando con bastante atención y para tener un poco claro la visión de lo que se está planteando en términos de la vuelta, de cómo va a ser el proceso eventual de derivación, ¿verdad?, bajo esta nueva figura de mejor niñez. Entiendo que en las comunas, como lo decía la señora María Pilar, en la eventualidad de existir la OPD, que en esta comuna nosotros donde estamos sí existen, ¿verdad?, va a ser la canalización a través de la, o el filtro OPD, ¿verdad?, tribunal, luego dirección regional, y luego a la oferta programática, que en este caso seríamos los distintos programas que convergen a nivel regional y nacional, ¿cierto? Sin embargo, mi inquietud tiene que ver un poco en relación, les cuento, nosotros como oferta programática en la comuna, hoy en día estamos con una plaza de 96 atenciones normales, y con una cantidad de atenciones 80 bis al día de hoy de 84 niños y adolescentes. Entonces, mi preocupación radica principalmente en dos aspectos. Primero, la sobrecarga de intervenciones de trabajo, pensando que además viene este nuevo servicio, ¿verdad?, en donde también los equipos tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad.
y pensando además en cómo, la dirección regional, ¿verdad? ¿Cómo abordamos también? Porque estamos pensando, ustedes me dicen en octubre, yo estoy ahora, estoy pensando, estamos en agosto, septiembre. Entonces, tenemos un menos de un mes y nosotros tenemos un número considerable de intervenciones y de atenciones. Y eso genera sin duda ajustes en los equipos, genera también, lo nuevo también nos genera un poco de incertidumbre. Entonces, bajo esa lógica, me parece pertinente que, entiendo que además está desarrollado un nuevo plan de trabajo desde las direcciones regionales para ver cómo nos vamos encuadrando y cómo nos vamos ajustando a este nuevo desafío, porque desde la lógica de la teoría parece bastante pertinente. Sin embargo, desde el quehacer en lo práctico y en la intervención, eso genera también nudos. Y en ese sentido yo quería ver cómo lo va a abordar este nuevo servicio que está pensado, por un lado, desde operar estos circuitos de manera más eficiente, como bien lo señalan ustedes, ¿cierto? Pero a la vez también cómo catalizamos, cómo canalizamos esta información, que es bastante, hacia los equipos, y que de alguna manera que tenemos que seguir trabajando con nuestros niños, niñas y adolescentes y seguir respondiendo a la oferta programática. Porque entiendo que esto tampoco es inmediato. Esto es un proceso que se tiene que asentar, se tiene que adecuar, ¿cierto? Lo señalo porque nosotros como Fundación, Fundación Mi Casa, también es una preocupación constante. Entonces, quería ver cómo desde esa lógica, desde la lógica de poner esto en tránsito, es decir, de cómo vamos a ir trabajando con los equipos desde la bajada del nacional, ¿cierto?, a las direcciones regionales, pensando en que nosotros, insisto, como programa, y aquí me hago cargo de todos los equipos que estamos acá y seguramente de los que han estado antes, ¿cómo lo abordamos? Porque vamos trabajando sobre la marcha y eso genera también un tema bastante tensionante en los equipos. Entonces, quería que me pudieran responder un poco a esa lógica que se viene y que, por cierto, siempre un mejor desafío en pos de la adolescencia, de los niños, la familia más vulnerada, siempre es bienvenido. Sin embargo, también yo quisiera ver la otra contraparte. Eso como ponerlo un poco en el debate y en la reflexión. Porque entiendo que los equipos regionales, me refiero al CENAME, en este caso puntualmente hasta el día de hoy con ese nombre, ¿verdad? Son equipos que también están bastante desgastados y bastante cansados con los procesos propios que genera esto de las... supervisiones, ¿verdad? Estos ajustes. Y creo no estar tan perdida y representar aquí a muchos de los colegas que estamos en esta dinámica y que, por cierto, le agradecemos. Yo agradezco la diferencia que tiene Mejor Niñez en términos de poder también poner en la mesa estos otros temas que son tan relevantes. Porque, claro, partimos incluso hablando de números, de cifras, pero también tenemos que ver el otro aspecto. Eso. Gracias, Claudia. Compartimos tu preocupación, tú lo resumes muy bien. Los cambios siempre traen asociados ansiedad, por eso que estos webinars tienen por objeto poder conectarnos y comunicarnos. Nuestros equipos regionales están también tomando contacto con los proyectos de la región, así que sin duda en el corto plazo te van a contactar, porque lo que necesitamos es estar muy articulados todos para el 1 de octubre, para enfrentar juntos las contingencias que puedan ocurrir, así que ciertamente en las próximas semanas debieran tener lugar estas reuniones en las que ojalá puedan participar y todos, y para poder levantar inquietudes y aristas. Esto también, como ha dicho nuestra directora, esto es un cambio que lo hacemos todos lo hacemos como país, todos queremos movilizarnos en esto, y para eso, qué bueno escuchar que tú también estás y a la fundación que representas están disponibles para aquello, porque esto es un cambio también cultural. Esto no, si lo dejamos en la ley no vamos a poder dar el salto que nuestros niños nos demandan y ya desde hace rato. Entonces, agradezco esa disposición y atenta que te van a contactar desde las direcciones, y también ahí puedes dejar tu correo en el chat, y en caso que ello no ocurra, te vamos a contactar. Yo también voy a dejar el mío para cualquier cosa que necesiten. Así que muchas gracias de nuevo. No, a ustedes, muchas gracias. No. A ustedes.
Cristian y Evelyn, vamos a volver a las preguntas. Yo sé que se tienen la mano levantada, pero vamos a volver a las preguntas escritas y después, si tenemos algunos minutos, les vamos a dar la palabra. La siguiente pregunta es. La siguiente pregunta es de Nicole Cortés, que dice: si el 1 de octubre llega a BPF una derivación al Tribunal de Familia, ¿lo puedo ingresar o debo esperar pronunciación por parte de la Dirección Regional? Oye, voy de nuevo con la pregunta. Si el 1 de octubre llega a PPF una derivación de Tribunal de Familia, ¿lo puedo ingresar o debo esperar pronunciación por parte de Dirección Regional? Sí, no, gracias por la pregunta. A ver, todos los tribunales van a ser capacitados, este sistema ha sido consensuado con el Poder Judicial, pero podría ocurrir que algún tribunal, por desconocimiento, por la razón que sea, lo derivara directamente, pero ciertamente no queremos obstaculizar el flujo, así que siendo una resolución judicial con el peso que ya tiene y lo mandatorio que es, nosotros no vamos a intervenir y pueden ustedes ciertamente ingresarlo, obviamente notificarnos después, avisarnos, porque necesitamos saber que ese cupo quedó ya utilizado, y es responsabilidad nuestra también y del Poder Judicial, entonces volver a capacitar a ese juez que en algún minuto dudó de cuál sistema aplicar, pero esa responsabilidad no la podemos trasladar ni al programa, ni menos afectar el flujo de atención a nuestros niños. Así que la respuesta es que sí, que pueden ingresarlo y que obviamente tengan la providencia de poder notificarnos de la manera que ustedes estimen más conveniente a la dirección regional respectiva. Después Catalina Savera dice: ¿qué pasará cuando OPD pida el cupo, por ejemplo, para PPF y lo den, pero ese PPF no cuente con plazas disponibles? Sí, ese lo que es, la pregunta pone de relieve es que eso es lo que quiere este sistema también modificar, es que el director regional y que haya alguien responsable de la lista de espera y de la mejor asignación de cupos, porque también hemos visto en el análisis de los datos que a veces hay lista de espera en un programa y había vacante en otro, entonces por eso es tan relevante que el director regional, en vista de toda la oferta, pueda asignar el cupo. Ahora, si con el flujo que vamos a producir con las OPD, va a quedar igual la responsabilidad nosotros de asignar ese respectivo cupo. Si es por derivación en redes sociales, bueno, llega al PPF y no hay cupo, ese programa también, como lo hacen hoy día, está facultado para ir o al tribunal o a la OPD a señalar aquello. Entonces, es algo que, de lo cual nos tenemos que hacer cargo, pero eso ya tiene que ver también con la lista de espera. Leonardo Wekelev, espero haber pronunciado eso bien, no quiero ofender a nadie, dice: ha ocurrido que el tribunal ordena ingreso a FAE manteniéndose en atención residencial, incluso viceversa. Dicho orden de ingreso, que no corresponde por modalidad de atención, ¿será respuesta por la dirección regional del nuevo servicio? Entonces, sí, a ver, el juez para tomar cualquier medida, ya sea sacar, desinternar a un niño para trasladarlo a FAE o de programa ambulatorio llevarlo a FAE, tiene, y esa es la intención de este reglamento y este protocolo y esta interconexión que estamos realizando, necesariamente necesitamos nosotros en la dirección regional dar de baja el cupo del cual el niño egresa para poder también tener disponible para otro y enseguida asignarle el cupo en el nuevo, el cual el juez está señalando. Y como eso también se traduce en una resolución judicial, esa resolución nos va a llegar automáticamente al sistema que hemos diseñado. Se prende una alerta de inmediato. En el teléfono es una emergencia que pasa el fin de semana, pero estos programas están diseñados para que me entre al sistema o le entre a la dirección regional y, por tanto, advierto de inmediato que el tribunal está requiriendo un cambio y tengo que proceder conforme a ello. Evelyn Loreto dice: en el caso de los niños que se encuentran en el sistema de cuidado alternativo con proceso de susceptibilidad a adopción y deben ingresar al PRI, ¿cómo procede la asignación y por quién?
Sí, como esa situación se da y como el PRI también es un programa que es responsabilidad nuestra, es parte de la oferta, estamos mandatados a pagar la subvención respectiva, tiene que también ser asignado ese cupo por el director regional, aunque se sepa de antemano quién lo va a ejecutar por la cercanía donde está el niño en la residencia, etc. Pero no hay excepción en aquello. Macarena Narváez dice, mientras se despeja el diagnóstico del niño o niño adolescente, ¿no podrá ser ingresado bajo medida cautelar algún programa? Por ejemplo, PPF, a fin de monitorear su situación previo a la medida de protección. A ver, si entiendo bien la pregunta, eso es, también es resuelto el tribunal si quiere, mientras espera el DAM derivarlo a un programa, y para ello también tendrá que entonces solicitarnos tanto la asignación del cupo en el DAM como transitoriamente en el programa que quiere que el niño esté mientras se recibe el diagnóstico, y llamará después a la audiencia respectiva para resolver en definitiva si es que esa derivación al PPF, por ejemplo, estuvo bien efectuada considerando el diagnóstico que va a recibir entonces del DAM. Javiera Cuadra dice, ¿todos los casos ingresados en programas especializados deberán ser judicializados, aun cuando sea con derivación desde la red, colegios por ejemplo? La regla general es que la derivación de los programas va a ser a través fundamentalmente de tribunales, o sea, fundamentalmente a través de tribunales o las oficinas locales de la niñez. Como señalamos, va a haber un periodo de transición en el cual todavía no van a estar las OLN, porque todavía no se ha dictado la ley, no se ha promulgado la ley, está todavía en tramitación. Y durante ese tiempo las OPD van a poder seguir derivando. Entonces, la respuesta es... cuando tengan, si hay derivación de la red en este periodo intermedio, van a poder seguir operando las OPD, pero el régimen es que van a ser necesariamente judicializados o a través de las OLN. Ángela Hernández dice, en los casos de programa evaluativo DAM, ¿de igual forma se asignan los cupos? ¿Se asignan en la medida que se llenen las vacantes? ¿Cambiarán los plazos en términos de envío de informes psicológicos? Sí, Ángela. Los plazos no se modifican, y la asignación de cupo, como señalamos en los proyectos que sean DAM, efectivamente al ser el primer programa que suele solicitar el juez y que es un programa, una oferta programática, está también bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional, y entonces en la plataforma a la que accede el director obviamente le saldrá la oferta disponible de esa línea. Vamos a dar un espacio para que algunas personas que tienen la mano levantada puedan abrir el micrófono. El primero es Cristian Bravo. Hola, muy buenos días. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa? Bueno, son tres preguntitas. La primera es, ¿qué pasa cuando mi programa recibe una derivación por 80 bis, pero mi capacidad de atención ya está al máximo? Me explico. La nueva orientación técnica de FAE señala que son 18 niños por dupla de intervención. Si yo tengo tres duplas, mi capacidad máxima va a ser de 54. Si yo recibo una derivación por 80 bis cuando ya tengo los 54 ingresados, ¿cómo va a operar eso? ¿Va a pasar a una lista de espera aunque esté en 80 bis? ¿Se devuelve la derivación al tribunal? ¿Se devuelve a la Dirección Regional de Mejor Niñez? Ahí esa es la primera pregunta. La segunda, ¿se mantiene la cointervención, por ejemplo, entre un FAE y un PRM, y cómo van a operar ahí las asignaciones y los cupos? Y la tercera es, ¿si el castigo para postular a Mejor Niñez se va a mantener para los cargos que no son de director regional, considerando que los concursos ahora de director regional tenían como requisito no haber trabajado en ningún organismo colaborador durante un año antes de la postulación?
Bueno, esta va a ser la última pregunta, la de Cristian va a ser la última que vamos a poder responder debido al tiempo. Y bueno, vamos a responder la primera y después si Cristian nos puede volver a decir la segunda. Sí, gracias. El 80 bis, como había señalado anteriormente, es una facultad que es de exclusiva facultad del juez, nosotros no podemos intervenir en ello. Lo que sí va a pasar ahora es que el director regional, teniendo a la vista toda la oferta, obviamente que si es que existe posibilidad de no tener que devolverle al tribunal la información de que el niño puede quedar solamente en lista de espera, y ese es el sentido que esto tiene, lo va a asignar a otro programa, a otra residencia, donde sí pueda entonces acceder de inmediato. Pero la lista espera, la insistencia del juez, obviamente que es una facultad que el sistema no ha modificado, y sí se va a poder dar el caso que señalaba la persona que pregunta, que en el sentido de que va a tener 80 bis, pero lo que queremos intencionar, y esto es a mediano plazo, lo que estamos haciéndonos cargo con esta nueva institucionalidad y nuevos recursos, es que podamos tener oferta territorial en todas las jurisdicciones y que, por tanto, por la gestión que vamos a realizar, por los recursos asociados, vamos a estar en condiciones de poder de contar con mayor oferta y no tener al sistema saturado por esta vía del 80 bis, que todos sabemos que, bueno, solamente trae inconvenientes y que es lo único que puede hacer el juez cuando ve que no hay cupo. Pero esto es algo que no va a pasar el 1 de octubre, en eso les pedimos también un poco de paciencia, es una de las prioridades que tenemos, pero tenemos que primero hacernos cargo del servicio para poder después entonces poder modificar esto que es tan relevante. En relación a la segunda pregunta y sobre todo la tercera, escuché algo de un castigo, ahí me confundí, no sé si la persona quiere repetir, y también la relación entre el PRM y el cuidado alternativo. Sí, va a haber alguna asignación especial para cuando hay cointervención, por ejemplo, cuando un niño tiene que estar vigente en un FAE y uno en PRM. Si va a haber alguna particularidad en la asignación ahí o problemas de cupo. Y la tercera es si es que se va a extender esta especie como de castigo, por así decirlo, porque ahora mismo en los concursos de alta dirección pública que habían para los cargos de directores regionales, uno de los requisitos que hay es que no haber trabajado en ningún organismo colaborador por un periodo de un año. Entonces, si eso se va a extender también para otros cargos de Mejor Niñez. A ver, lo último primero, las inhabilidades que señalas están establecidas en la ley, y por lo tanto nosotros no podemos extenderlas o restringirlas, pero para todos los otros concursos, que ya algunos estamos publicando, no está esa inhabilidad, dado que la ley y las inhabilidades son siempre... se denomina de derecho estricto, no las podemos extender ni las podemos obviar. Por tanto, si se señaló en los concursos de APD, de alta dirección pública, que estaban inhabilitados esas personas que tú mencionas, es porque la ley lo mandató así, pero en el resto de los concursos nosotros no podemos interpretar ni extender ninguna inhabilidad. Así que la respuesta en eso es no, no podemos, no es resorte nuestro estar agregando o quitando inhabilidades. Y en relación a la segunda pregunta, cada vez que haya más de un programa que el juez asigne, tenemos que necesariamente asignar el cupo en todos aquellos que el juez nos requiera, y también, como saben, en esto la novedad es que la ley, ya escapándonos del tema de hoy, pero la ley mandata a designar un programa focal que va a ser el que asume la responsabilidad de tener que informar al órgano derivante, en este caso el tribunal, de los avances y de las intervenciones que ha tenido ese niño ni adolescente, lo cual también va a producir un cambio en el sistema, porque no vamos a tener que estar replicando informes, sino que el programa que el juez determine en el caso del juez o de la OLN va a ser de programa focal de cabeza para efecto de toda la información que hay que recabar respecto a la trayectoria de intervenciones que el niño va desarrollando y a los cuales va asistiendo. Bueno, con esa pregunta llegamos al fin de este webinar. Les queremos dar muchas gracias a todos y a todas los que participaron. También les queremos dar las gracias a los que expusieron y pudieron responder las preguntas. Nos vemos la próxima semana a las 11, el 1 de septiembre a las 11, con el webinar de oferta programática.
Espero que estén todos muy bien y nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias.